Estas imágenes y relatos son parte de la memoria colectiva de 50 años de la carrera de psicología. La construcción del discurso histórico está impregnada de la subjetividad de sus narradores. De esta forma, se intenta reordenar a través de sus recuerdos y también de otros registros, el camino recorrido. Se trata de recordar, es decir, volver a hacer pasar por el corazón los momentos vividos, las situaciones compartidas, emociones, enseñanzas y aprendizajes. 50 años representa un largo camino y trabajo colectivo de todos los que en algún momento fueron o son protagonistas visionarios del presente conseguido. Para los que estamos acá, podemos decir cuánto, en tan pocos años, hemos logrado. Los invitamos a conmemorar esta doble fiesta, 50 años de carrera y 10 años como facultad. Hablar de la carrera y de estos 50 años de historia implica remontarnos al año 1956, cuando surge la carrera de psicología, la licenciatura de psicología y pedagogía. Estaba una persona que formada, que era formado por el grupo, un grupo muy avanzado que estuvo en el país y que en Paraná formó la escuela normal, Pierola se llamaba. Y él comenzó un poco convocando a la gente de filosofía, digamos, para que intercambiáramos ideas. Instituto de Psicología de 1957. Carlo Moncada, Pupé Villafañe, Lilia Mitrano, Nina Vanos, Teresita López Golin, Giselle de Goy, Dr. Horacio Rimoldi, Virginia Robledo, el director del instituto, profesor Raúl Pierola y Lucy Hachevaski. No había nada, vale decir, estaba él, que sería director de la escuela, porque era una escuela que pertenecía a filosofía, no había secretaria, entonces teníamos una compañera que era excelente escribiendo a máquina, fuimos haciendo todas las tareas entre nosotras mismas. Y empezó el tema de conseguir profesores para una carrera absolutamente nueva en el país. Pero en realidad éramos militantes, no alumnas. Cada año pensábamos cómo seguía el próximo, teníamos el plan, no teníamos mucha idea de cómo lo íbamos a cubrir. En el año 58 pasamos a la ciudad universitaria, éramos los únicos. Es verdad, recuerdo el ómnibus que nos traía, que tenía su horario, si lo perdíamos veníamos caminando, pero ya significó un cambio también de ámbito físico. No les puedo contar el efecto que produjo cuando en esta facultad, que en donde había filosofía, bajó un diván, todo el mundo cruzaba miradas, evidentemente, fue todo un impacto. Los primeros egresados se recibieron en 1961, entre los insólitos meses veraniegos de fines de diciembre y enero. En el 69, bueno, fueron las luchas que terminan en el Córdoba. Acá en la facultad hubo una gran asamblea la noche anterior en donde debatíamos lo que estaba sucediendo a nivel de país. En realidad, el estudiante era un estudiantado preocupado por lo que sucedía fuera de las aulas. Los cambios políticos del 76 repercutieron fuertemente en la Facultad de Psicología. Se cerraron las inscripciones para ese año. Hubo alumnos desaparecidos, docentes cesanteados y libros prohibidos. Muchos docentes ya no se les renuevan los contratos
se van al exilio, y también estudiantes, incluso algunos estudiantes desaparecen en esa época. Y ya en marzo del 76, ya la larga noche de la dictadura. El cuerpo delegado de la Facultad de Filosofía y Humanidad, conformado centralmente por estudiantes de psicología, proponía miradas distintas sobre la realidad del país, proponía estrategias de lucha que para ese momento eran muy innovadoras, y muchas de esas razones las que llevó al cierre de la facultad. El 76 fui presentada en una lista de dudosos, en donde estábamos todos, porque estaba Piqueza Forcada y había muchos, Juan Carlos Agulla y muchos, en donde quedamos fuera. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Viene la apertura democrática y esta confianza en que por fin el Estado va a recuperar la educación, va a recuperar la salud, va a recuperar el trabajo para aquellos que más lo necesitan. Volví de nuevo al ritmo hasta que me jubilé, y tuve el honor de inaugurar una cátedra, porque como yo me iba haciendo viejita, había empezado también a pensar en la psicología del adulto y la senectud. La Escuela de Psicología comienza a trabajar en el cambio del plan de estudios del 78 al 86. Hubo un fuerte trabajo de intercambio y de trabajo conjunto de todos los claustros y se elaboró el nuevo plan de estudios. Eso fue importante. Fue un plan, creo que de avanzada. Nosotros no lo vimos en ese momento, pero un plan con una currícula flexible, un ciclo básico común, trabajo final. En este periodo se construyen de manera conjunta caminos y estrategias para afrontar el incremento de alumnos, la falta de presupuesto, infraestructura y cargos. El proyecto de facultad no fue fácil, de lograr que se llamara a una asamblea para la creación de la facultad, como tampoco no fue fácil convencer a los miembros de la asamblea de la necesidad de la creación de una nueva facultad. Fíjense en la importancia, hacía casi 40 años que no se creaba una facultad por medio de una asamblea, o sea que el órgano máximo de gobierno de la universidad. Estábamos acompañando y participando de las luchas contra la ley de educación superior. La presentación del proyecto de facultad de psicología en el Consejo Superior llevó consigo una discusión muy fuerte acerca del modelo de universidad. El estudiante de psicología es un estudiante que, como ya dirán los números fríos, es un estudiante que persiste inscribiéndose y matriculándose, lo que habla de su férreo interés en recibirse de psicólogo y desarrollar la tarea
que los dispositivos psicológicos tienen. El estudiantado a lo largo de la historia de la carrera ha cambiado muchísimo, sin embargo sigue participando de una vocación y un compromiso para con la institución que es muy poderoso. La participación política tiene una importancia dentro de la facultad, los grupos de distinta raigambre y pensamiento están presentes en todo, en un recorrido que uno pueda hacer y bueno, nos enorgullece que esa participación se vea incrementada a lo largo del tiempo. El egresado, en nuestra opinión, es parte constitutiva de la comunidad, debe estar cercano a la academia que lo formó y esperamos tener distintas estrategias de comunidad académica en el futuro para que esto sea no solo de docentes, no docentes y estudiantes, sino que los egresados participen de la vida cotidiana de la facultad con una presencia más importante. En estos 10 años como facultad, pudimos transformar viejos sueños en hechos y realidades que son el producto del trabajo colectivo de toda la comunidad educativa.